Hola, soy Charver, este es mi nuevo video. Y en este video quiero contarles que sí, como leyeron en el título, me robaron por confiado. ¿Cómo les digo que me robaron por confiado? No voy a poner una musiquita triste, sino porque esto va a ser como una anécdota para que ustedes aprendan y no sean como yo, de confiado y de inocentes y de pendejos, como yo. Yo estaba en el metro con mis cosas, porque yo siempre ando en el metro así, escuchando música. Entonces resulta que el metro estaba tan full, eran las 7 de la mañana y era hora pico y está full, el metro esa hora siempre está full. Y bueno, agarraron y me sacaron las cosas del bolso y no me di cuenta. Y en este punto me da muchísima risa porque de verdad fue así. O sea, tenía el bolso así, de este lado. Ya se los voy a mostrar, este bolso. O sea, en Venezuela esto se le dice bolso. Lo tenía cargado así en el hombro y no me di cuenta. Me sacaron unas cosas del bolso, el teléfono, la cartera y me robaron. Es chimbo porque, o sea, lo que más que me sacaran el teléfono y el dinero que tenía en la cartera, lo que más me dolió fue mi credencial. Yo tenía una credencial ahí de migración. Claro, ya la estoy tramitando otra vez, así que no hay problema con eso. Pero, o sea, tengo mis papeles, pues ya. Pero es chimbo porque, ¿sabes? O sea, ahí tenía mis cosas. Pues yo espero que la persona que me quitó el teléfono y que me quitó el dinero haya hecho algo útil, haya comido, o se haya comprado unas medicinas, o haya ayudado a alguien de verdad. O sea, espero que le haya tomado de provecho, pues, eso que me robó. Creo que lo más triste de esto no es que me hayan robado, o que haya, pero me hayan quitado la credencial, o el dinero que tenía ahí, o el teléfono, no. Lo más triste es que la persona que me robó, que me sacó las cosas del bolso de raterismo, o sea, de ratero, lo va a seguir haciendo. Eso es lo más triste, que a mí me lo hizo, está bien, me sacó las cosas del bolso. Pero a buscar a otra persona a quien sacarle las cosas del bolso. Y, ¿sabes? Eso es lo más triste de todo, porque esa persona va a seguir actuando de mala manera. Entonces, si esa persona llega a ver este video, espero que reflexione. Yo sé que no lo va a ver, o sea, va a ser súper difícil que este video llegue a esa persona. Pero, o sea, espero que reflexionen y todas las personas que lo hacen, espero que reflexionen también, porque hay personas que yo sé que muchos me dicen que es por necesidad. Yo no soy nadie para juzgar, pero sé que hay personas que también lo hacen de raterismo, o sea, por hacerlo y ya, no porque lo necesiten. Y yo no soy nadie para juzgar, pero es chimbo que tengas que quitarles las cosas a los demás para ti, cuando tú no te esforzaste por esas cosas. Pero bueno, como les dije, no puedo juzgar. No puedo ver las necesidades de cada persona. Y no sé qué tanto habrá pasado la necesidad de esa persona que me sacó las cosas del bolso. Quizás estaba pasando hambre o quizás no tenía para unas medicinas o quería ayudar a alguien. Entonces no puedo juzgarlo, pues. Como ya lo he dicho, espero de verdad que hayas hecho algo útil con lo que me robaste. No estoy molesto ni nada, o sea, esas son cosas que pasan. Ya tenía que estar más pendiente, más yo que vengo de Venezuela, tengo que estar pendiente. En Venezuela yo andaba así, con mis cosas, pendiente de todo y tal. Porque en Venezuela me robaban, era así, pues, con una pistola, con un cuchillo, igual tenías que estar pendiente de todo, pues. Y yo sé que aquí en México también roban y también asaltan, pero yo estaba como que confiado. Entonces por eso fue que no estuve tanto pendiente del bolso y lo que hicieron fue abrirme el bolso y sacarme las cosas. Y no me di cuenta. Entonces, si el que me robó llega a ver este video, espero que hayas hecho algo útil con lo que me robaste. Y es chimbo, pues, por mi credencial, pues, pero no importa. Espero que hayas hecho algo útil de verdad. ¿Qué más les puedo decir? Que anden pendientes siempre en el metro. O sea, ustedes lo dirán que no, que ay, te pasó, pero yo sé que no soy la única persona en México que lo han robado de esa manera. Estoy seguro que hay miles de personas que les han sacado las cosas del bolso y no se dan cuenta. Y es chimbo, pues, pero yo creo que eso nos pasa a todos y les recomiendo que yo, que ando siempre confiado, estén pendientes. Me nacen, yo he grabado en Tepito, he grabado en Iztacalco, en Iztapalapa, en infinidades de sitios y no me ha pasado nada. O sea, no me han atracado ni nada y yo sé que muchas personas me dicen que andé un poco más pendiente de las cosas y esto me llevó a aprendizaje sobre eso, pero no me asaltaron, ¿entienden? Y me pudieron haber asaltado también, pero no lo hicieron y me robaron fue sacándome las cosas del bolso. Y eso fue lo que más me dio impotencia, pues, porque me robaron por no estar pendiente. Pero bueno, les quería contar esto porque yo sé que ustedes me dijeron en Instagram que lo contara. Y aquí lo estoy contando, o sea,
Es triste, pero al mismo tiempo me da risa, pues, porque fue como que muy estúpido. Pero bueno, no importa, todas las cosas se recuperan. Es una mala experiencia que me tocó vivir aquí, pero no importa, igual sigo amando el país. Estoy todavía confiado en el país a pesar de que me hayan robado. Y bueno, muchas gracias por ver este video y los quiero burda. Gracias por mucho apoyo y por siempre su mensaje de cuídate y ten cuidado porque tengo que tomarlos más en cuenta. Gracias.